A todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, hoy venimos con Cara de Caballo o Beta Ray Bill. De acuerdo, lo tenemos en nivel 70 porque todavía está el potencial que no acaba de cuajar. Vamos por un 40%. De acuerdo, y <coughs> perdón, vamos a ver qué tal trabaja el personaje en los modos PV. Vamos a verlo en ABX, vamos a verlo en ABL y vamos a verlo en Jefes Leyenda, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si realmente este personaje es necesario subirlo a T4, ¿de acuerdo? Eh... Vamos a ver primero las pruebas y después vendremos con el veredicto final. Eh, con digamos con pruebas que han hecho gente mmm, de más nivel que yo mucho más ballenas y que ya tienen al personaje en T4 y que han hecho la comparativa entre Odin eh, Starlord y Beta Rival si quieres saber cuál es el resultado pues te jodes y te tienes que quedar hasta que veas el vídeo bien antes de empezar antes de empezar me gustaría, eh, para todos aquellos que os dediquéis al tema del ABX y el ABL, que os interese, si evidentemente si sois de PvP, entonces esta información no os interesa, pero eh, tengo aquí un conocido que eh, está realizando vídeos por parte de un amigo en común, eh, que está realizando vídeos de ABX y ABL. De acuerdo que hace muy buenas puntuaciones, eh, tiene muy buenas rotaciones y la verdad es que es bastante interesante de ver. Este canal, de acuerdo que es 88 Melee, todo junto, de acuerdo, ahora os lo mostraré. Pues eh, si os interesa el tema, este mundillo del ABXL, de la batalla extrema, eh, os recomiendo que lo veáis y tengáis, bueno, yo tengo a, a unos cuantos, eh, a unos cuantas personas. En tema de suscripciones, ¿de acuerdo? Y veo a todos ellos, ¿de acuerdo? No me quedo solo con la opinión de uno, veo la de todo en conjunto. Y a lo mejor, pues de un sitio puedes sacar una cosa y de otro sitio puedes sacar otra, ¿de acuerdo? Entonces os voy a mostrar aquí el canal del chaval. Y os pediría, por favor, si eh, os interesa este tema, que os suscribáis, ¿de acuerdo? Que eh, veréis mejores puntuaciones que las que hago yo, ¿de acuerdo? Voy a mostraros aquí el, el canal. Aquí tenemos el canal 88 melee, aquí, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este es lo que tenéis que poner, 88 melee, así, tal cual, 88 melee y os saldrá el canal de esta persona. Ya sabéis que yo para mí nunca pido ni suscripciones, ni likes, ni pollas en vinagre, pero si podéis hacer el favor y hacer que esta persona crezca y así pueda también conseguir el Star Creator y siga subiendo contenido de calidad, pues oye, mira, eh, es de agradecer. ¿De acuerdo? Bien, ahora dicho esto, vamos a empezar con la review del personaje. Vamos a ver primero cómo está equipado. Tenemos aquí a full la velocidad de ataque, el daño crítico, la ignora defensa. La velocidad de movimiento y la recarga. Nos faltaría subir lo que es el tema del índice crítico y la esquiva. Tenemos aquí sus Urus. Tenemos dos bendiciones de Odín: una de doble ataque de energía eh, y otra de daño de fuego, que es lo que ahora tiene el personaje. Ahora en el barrio le ha a sacado el daño de rayo y le ha metido daño de fuego. Tenemos aquí todas sus habilidades al 6, como no puede ser de otra manera. Tenemos aquí mejora de tipo universal, que está en el puesto número 4. Tenemos aquí bonificación de conjunto fuerza del Hul cabreado, con un 40% de aumento en todos los ataques. Tenemos su artefacto en 3 estrellas. Eh, de nivel 3. No tiene su mismo instinto porque les orden. Eh, aumenta la reducción del daño crítico distinto, Esto tampoco nos sirve para PvE, es más para PvP por lo tanto tampoco es la gran cosa tenemos un CTP de energía este CTP de energía que estáis viendo ahora es porque con este hice las pruebas finales en Jefes leyenda pero en ABX y en ABL utilicé un CTP de ira eh, poderoso de acuerdo bien tenemos el uniforme en mítico no os muestro las las estadísticas de los crop, de los, eh, ¿cómo se llama esto? Del su puta madre del uniforme, porque ya os los mostré la primera vez, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, vamos al lío. Pues aquí estamos en una fase considerable, una fase 79. No es que sea una fase excesivamente alta para mi cuenta, pero sí es una cuenta, digo, pero, perdón, pero sí que es una fase considerable teniendo en cuenta que él es un nivel 70. La rotación que vamos a utilizar con el personaje va a ser la 4, que la vamos a aguantar medio segundo, le vamos a dar a la 3, le vamos a dar a la 6 y le vamos a dar a la 5, ¿de acuerdo? O Esa va a ser la rotación que vamos a usar con el personaje, ¿de acuerdo? Esto por lo menos en jefe leyenda. Vamos al león vamos a ver qué tal, le damos a la 4, 6 y 5, ¿de acuerdo? Y bueno, pues. Eh, para ser un nivel 70, pues no está. Eh, no está mal. La verdad es que el personaje me gusta el daño que tiene. Tiene una buena pegada, mirar. Eh, alguno dirá, oye, ¿por qué no le has puesto justiciero? Sinceramente, justiciero no es que le hubiese. le, le fuera mucho mejor que con el de energía. De hecho, eh, con el anterior informe incluso eh, ya se había probado el tema de. Eh, colocarle justiciero y la verdad es que al personaje no le iba bien supongo que porque tenía bastante daño de rayo eh, y entonces no aprovechaba bien eh, toda esa vaina de acuerdo entonces con el ctp de energía el personaje funcionaba mucho mejor de hecho yo por eso le he colocado el ctp de energía y la verdad es que eh, muy bien ¿eh? sinceramente bueno estamos aquí ya a punto de llegar ya al final eh, nada mal, ¿eh? menos de un minuto, una fase 79 es un nivel 70. No está nada, nada mal. Pega muy bien el personaje. Vamos a ver aquí, le volvemos a dar la siguiente. 4, 3, 5. Puta madre. Vamos otra vez de nuevo. Le damos a la 4, 6, 5. Perfecto. Venga, vamos a ir a darle fuerte con todo. Vamos a tener que correr. Porque vienen los circulitos, aquí nos ha cagado. Y le metemos la última rota, y perfecto, ya estamos en la vida número 22. Puta madre. Nada mal, eh. La verdad es que golpea bastante bien. Eh, ahora os mostraré luego lo que es el tema del de ABX, ¿de acuerdo? Eh, ya os adelanto que ni supera a Odin ni supera a Starlord. Eh, bueno, en la alianza tenemos a, a Pedro, o como algunos lo conocerán mejor, MPKB, ¿de acuerdo? Que es el que siempre gana en duelo dimensional, por el que siempre se vota. En duelo dimensional desafiante se vota todas las putas semanas el Catacrack. Bueno, pues este eh, subió a beta ray bill a T4, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, pues el resultado en la comparativa no has, le ha dejado bastante que desear. Eh, tiene la colección a full, ¿de acuerdo? Tiene la colección a full de, eh, de lo de los guardianes, o sea. Cogió el paquete y lo tiene al máximo, ¿de acuerdo? Tiene al máximo nivel, por lo tanto, eh, no puede decir nadie. Dice, bueno, claro, es que a mejor no le gana, pero porque todavía no le han subido lo de. No, no, tiene lo de la colección de uniformes, lo tiene full equip y sigue ganando Odín por poco, pero sigue ganando Odín a Starlord. De todas maneras, Starlord sí que se ha visto bastante beneficiado con ese tema y ahora Starlord también hace mucha mejor puntuación que antes, ¿de acuerdo? Pero, pero, lastimosamente, el cara de caballo no es meta en ABX ni en ABL, ¿de acuerdo? Por lo tanto. Eh, mi recomendación es no subirlo a T4, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad es que ha hecho un tiempo de putísima madre, trabaja muy bien en temas de jefe leyenda, la verdad, y estamos en nivel 70, cuando sea nivel 80 va a pegar unos buenos cañardos, sinceramente, es bastante bueno, pero para el tema de la BX y la BL, pues no, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con más pruebas. Bueno, pues aquí estamos en una fase 69, ¿de acuerdo? Es la misma fase que hicimos con Gladiador, lo que pasa es que, claro, Gladiador iba con un CTP de ira poderoso y este va con energía, por lo tanto, la energía es mucho mejor que, eh, que el CTP de ira para estos jefes, ¿de acuerdo? Así que no voy a hacer ninguna comparativa precisamente por ese motivo, no voy a hacer ninguna comparativa porque no sería una comparativa justa, ¿de acuerdo? Así que, mmm, aunque la haya usado en el mismo piso que eh, Gladiador, no los voy a comparar porque no sería justo. Vamos a ver aquí, su puta madre me ha cortado el ataque, la madre que lo parió. Hace muy buen daño, sinceramente hace muy buen daño, está en nivel 70, hace muy buen daño. La verdad es que me gusta bastante el personaje. Eh, evidentemente no está para como, como no es meta eh, lastimosamente no es meta ni en ABX ni en ABL de acuerdo por lo tanto por lo tanto eh, queda un personaje para jefes y para lo que viene siendo eh, ¿cómo se llama esto? Eh, potenciador de acuerdo Pedro Uh, que está en nuestra alianza en Timeless, de acuerdo. Eh, si alguien no sabe quién es Pedro, pues eh, supongo que le sonará mucho más MPKB, de acuerdo. Que es el que se vota siempre todas las semanas en duelo dimensional, que es el que gana siempre. Bueno, pues ese está en mi alianza, bueno, nuestra alianza, la alianza Timeless, de acuerdo, donde estoy yo. Y eh, bueno, él subió a, eh, a este, lo subió aquí a T4, hizo la prueba y bueno, pues como os he dicho, pues eh, no superó ni a Odín ni a Starlord Por lo tanto, eh, nos queda para jefes, nos queda para jefes y para, eh, para potenciar eh, a Starlord o a Odín, ¿de acuerdo? Yo es algo de lo que realmente me alegro bastante, ¿eh? sinceramente me alegro bastante porque subir dos T4 y encima nativos, eso es un gasto del carajo. Me suponía mucho mucho gasto y la verdad es que prefiero que sea así, sinceramente, que solo sea uno el meta, de verdad, que solo sea gladiador. Eh, sé que había muchas expectativas puestas en en, en este, en cara de caballo. Eh, pero eh, lastimosamente pues no, no, no ha dado la talla. Y eso que eh, el compañero tiene, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, tiene la colección a full equip, eh. tiene la colección full equip, tiene la colección al máximo. Bueno, dos minutos, nueve segundos es lo que hemos tardado. La verdad es que, como os he dicho, el personaje en temas de jefe, siendo un nivel 70, trabaja muy, pero que muy bien. Ya os digo, con un CTP de energía mejor que justiciero, eh, os va de putísima madre. ¿De acuerdo? Bien, vamos con más pruebas. Pues aquí estamos en Dormamu, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una carrera en solitario y vamos a ver qué tal trabaja el bicho. Lo suyo sería tenerle en energía que estuviera reforjado, ¿de acuerdo? Para aumentar el tema de. Eh, ¿Cómo se llama eso? De la perforación. Pero bueno, eh, nada mal, ¿eh? La primer viaje y le ha quitado 61 barras de vida. Not bad, ¿eh? No está nada mal, nada mal. Vamos a ver aquí, le damos de nuevo. Escañero, ¿eh? Escañero. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a seguir. Vamos a darle con todo. Ahora es cuando se va a poner la cosa un poquito más complicada. Pero bueno, aún así está repartiendo estopa de la buena. ¿eh? Es un buen nivel 80. Sinceramente, va a ser un buen nivel 80. Porque si ya en 70 lo hace así de bien, en nivel 80 lo va a hacer aún mejor. Con lo cual, pues oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Yo tengo ganas de subirle. ¿Cómo se llama esto? La colección. Para que coja mayor poder. Tanto él como Adam Warlow para el tema del PvP. Este sería para el tema de los jefes y Dormammu. Y pues Starlord para lo que es el tema del ABL. Bien, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. 8:41 de 15 segundos. Está de puta madre. Vamos a probar, pero con 3. Bien, pues ahora vamos a probar también en Dormammu, pero en esta ocasión vamos a probar con 3. Ya sabéis que con 3 pues, se pone un poco más difícil Dormammu, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Vamos a ver si aún así sigue haciendo un buen desempeño. Aquí nos estamos enfrentando contra un Black Ball. Bueno, no está mal, llegamos a la 32. Perfecto, vamos a ver. contra una Spider-Win en nivel 80, pero no va muy potenciada, sinceramente, porque lleva ahí a... llevaba de liderazgo a Hulk. Imagínate. Vamos a ver, vamos a darle con todo. Hostia, pues no le veo. No sé si soy yo o es el. o es el otro. Ah, no, soy yo, qué coño. Pensaba que era el. Que era el Black Ball. Vamos a ver aquí. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Me preguntó ayer mi colega Fogo. Eh, Foguito. Si sí, valdría en nivel 80, en. Eh, ¿Cómo se llama eso? En nivel 80, si sí valdría en Dormammu. Pues estando aquí nivel 70, teniendo más o menos. Bueno, quizás tenga un poquito mejor la cuenta por el tema de los brillantes y tal. Pero si a mí me funciona, él también le va a funcionar. Por lo tanto, eh, pues sí. Nivel 80 para jefes y Dormammu va a venir de puta madre. Eso y como potenciador. ¿De acuerdo? Porque Odín sigue siendo el meta en ABL. No por mucho, pero sí que sigue siendo el meta Odin y luego le sigue Starlord. Por lo tanto, eh, no merece la pena subir a este personaje a T4. No merece la pena. De hecho, no lo gastéis porque, porque es que es tontería. Porque eh, eh, sirve para potenciar, que verdad que como potenciador gana muchísimo más que no, por ejemplo, llevando a Rocket Raccoon. Eh... Por ejemplo, para Starlord eh, o para Odin. Vamos a ver aquí. Como potenciador es muy bueno. Y para jefes, me cago en tu reputa. Madre, colega. Me cago en tu reputa. Madre. Bueno, me han matado aquí como un gilipollas. Eh, por estar hablando y me he fijado en lo rosa Bueno, eh, no voy a volver a repetir la partida Con esa del CDK eh, Pero bueno, que veáis que eh, El personaje, pues tanto lo que es en Dormammu Como lo que es en Jefes Es una virguería Lastimosamente para ABL eh, No es el meta Los metas siguen siendo Tanto Dean como Starlord ¿De acuerdo? Vamos con más pruebas Bien, pues aquí estamos en los últimos segundos eh, de la ABL eh, Universal Héroe, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hace en nivel 70, 8.5 millones, es lo que hice. De todos modos, de todos modos, eh, después de lo que nos comentó Pedro de que no era meta que ya había hecho las pruebas él. Eh, pues nada, eh, os lo traigo aquí, eh, os traigo estos últimos segundos. Pero que sepáis que realmente ya no es meta. Solo Beta Ray Bill es un potenciador. Es necesario comprarle el uniforme, evidentemente. Si queréis obtener la mejora de potenciador y la mejora de jefes y dormamos. Si no, con su anterior uniforme no vale ni mierdas. ¿De acuerdo? Esta es la BL alienígena. ¿De acuerdo? Eh, para aquí lo traigo en nivel 70 para que veáis lo que hace eh, sinceramente pues lo que os he dicho es un potenciador y para jefes y dormamu de acuerdo cosa de lo cual ya os digo que yo por mí de puta madre porque es materiales que me ahorro veis aquí son seis casi seis, puntos, seis sí seis. seis millones es lo que, lo que hacemos con el, con el personaje bueno, pues, pues ya habéis visto aquí las primeras impresiones que os puedo decir de Beta Ray Bill, Pues por lo visto, como os he dicho, eh, no es para el tema del ABL, de acuerdo, descartado ese tema. Por lo tanto, no es necesario subirlo a T4, a no ser, a no ser, como yo digo siempre, que sea tu personaje favorito, que te encante, que quieras tenerlo full equip, porque es de los, de los de siempre que más te ha encantado. Entonces, evidentemente, eso está por encima de que si es meta o no es meta, ¿de acuerdo? Una vez pasado eso, el, el de que no seas fanboy del personaje, si lo que te interesa es el tema del ABL y el ABX, no lo subas a T4. ¿De acuerdo? Porque no es meta en ABL. ¿Es necesario comprarle el uniforme? Sí, porque es para potenciar tanto a Odin, si usas a Odin, como a Starlord, si usas a Starlord. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el uniforme sí que es imprescindible comprarlo, no subirlo a T4 si es de ABX. ¿De acuerdo? Bien. Ahora otra cosa más. Si a más, a más... Eh, si, si a ti, por ejemplo, el tema de jefes y dormammu ya tienes los suficientes personajes y no te interesa tener ningún personaje más, no es necesario tampoco que lo subas a nivel 80. Tenerlo en nivel 70 con el uniforme es más que suficiente para que te potencie en el ABL. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si tú eres una persona que te gusta jugar jefes y quieres tener un personaje más para jefes y para dormammu, porque sí. Porque te apetece, entonces súbelo a nivel 80, que eso es lo que te consume son materiales de T3, no materiales de T4, y dale un CTP de energía poderoso, ¿de acuerdo? Con el aumento de un 6% de perforación, porque así suplirás el que no esté en T4, ¿de acuerdo? Entonces, y te va a hacer un buen desempeño, ¿de acuerdo? Si no quieres, así que ya sabéis cómo va el tema. Eh, si lo queréis solo como potenciador, comprar solo un uniforme y no hace falta que lo subáis a nivel 70, a nivel 80. Si lo queréis para jefes, darle el nivel 80 y para dormamu, darle el nivel 80 y un CTP de energía. Eh, bueno, y ya está. Y es que poco más, ya una vez que ya se sabe que ya no es meta, pues queda para eso, para jefes y dormamu y para eh, potencia. Ya se ha visto que en jefes trabaja muy bien en un nivel 70, ha trabajado muy bien las cosas como son. Endormamu también ha trabajado muy bien. Para el nivel que está, ha trabajado muy bien. Por lo tanto, indiscutible que en Jefes y Endormamu funciona de putísima madre sin tener que tener un T4. Entonces, ya eh, en vuestras manos queda si realmente lo queréis utilizar en Jefes y Dormamu para darle ese nivel 80. Si no, el uniforme y a correr. Y sí, y si, sí. por el contrario, ni juegas ABXL. Eh, ni y ya tienes de los jefes y dormamos y no te interesa, pues entonces evidentemente que si eres de PvP este uniforme pues ni te lo compres ni lo subas, es así de simple Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de Beta Ray Bill Estas han sido las primeras impresiones en nivel 70, luego ya lo traeremos más adelante cuando a Ned Mable le salga de los putos cojones darme el puto potencial de mierda este de los cojones. Esto del potencial, te lo juro, él ¿eh? lo quitaría de encima, lo quitaría de en medio, colega. O sea, ¿tienes los materiales para subirlo? Pues lo subes, hijo de puta. Olvídate del puto mierda este del potencial. Qué ganas de tocar los huevos. Bueno, yo sé por lo que es. No es por tocar los huevos. Es para que compres el puto paquete de mierda este. En fin. Bueno chicos lo dicho espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado y os haya servido de ayuda y ya sabéis si tenéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de consulta me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo.